Seguimos en directo a través de Metro TV, el canal de la familia. Estamos llevando este programa gracias al patrocinio de Cami Comercial, orgullosamente sureño. Le ofrecemos todos los electrodomésticos de la línea blanca. También encuentra equipos de sonido, televisores, camas y una gran variedad de muebles con crédito fácil y rápido. Cami Comercial está ubicado en el corazón de la ciudad, frente al estacionamiento de la despensa familiar. Y también panecillos La Tía. Si usted quiere probar los panecillos de La Tía, puede realizar sus pedidos solamente para ir a recoger a la sucursal en la calle Roosevelt, frente a Baby House. Disponible el menú de panecillos y baleadas a precio normal, horario de 7 a.m. a 2. Será un placer atenderle. Y también estamos llegando gracias al doctor Carlos Guillén. Doctor Carlos Guillén, especialista en otorrinolaringología. Si tienes problemas con oídos, nariz, gargantas o cualquier patología asociada a las vías respiratorias, lo encuentras en Hospital Semesur, planta baja, cubículo 9. Para citas o emergencias, llamar al 99-53-5900. Y también estamos gracias a Panadería Fonseca. Si usted quiere pan a domicilio, pastel, le invitamos para que haga sus pedidos a los números que va a ver en pantalla, al 27-82-30-89, al 98-92-55-04. Llevamos tus pedidos directo a casa, media cuadra al norte de Banco de Occidente, Mercado Nuevo, 98-92-55-04, Panadería Fonseca. Pan molde, pan dulce, pan de barra, toda una variedad de pan y pasteles. 27-82-30-89 es uno, el número fijo de Panadería Fonseca. Y también Arte Pesca, si usted ocupa concentrados o si prefiere también servicios de veterinaria 24 horas, puede llamar a Arte Pesca, Pesca y Mascotas, en el Boulevard Chorotega, al teléfono 33-39-48-25. 33-39-48-25. También tengo que informarle que a partir del 1 de junio la Casa del Diabético estará atendiendo para tratamientos. La doctora Carolina Suárez estará atendiendo solo por cita al teléfono 94-74-65-51. Repito, al 94-74-65-51. Y para todos los que son afiliados, para los que son afiliados de Cooperativa La Guadalupe, recuerde, si usted quiere obtener el beneficio del alivio de deuda, puede ingresar a la página de Cooperativa Guadalupe, www.laguadalupe.hn, creo que es, compañero, póngamelo en pantalla rapidito, por favor. Esto es para los afiliados que tienen créditos y los ingresos se han visto afectados por la emergencia del COVID. Así que en el portal, ya lo habíamos explicado el fin de semana, en el portal laguadalupe.hn, usted ingresa, ahí está el formulario, ingrese todos sus datos y solicite, y puede hacer algún comentario adicional para que usted opte a este decreto de beneficio de alivio de deuda y no pague marzo, abril, mayo y se lo pospongan hasta el final. Eso es una de las opciones que usted tiene. Bueno, tenemos mucha información. Hay gente llamándonos por tema de aguas negras, que solares sucios, que ahora hay criaderos de zancudo. Bueno, en fin, tantas cosas. Pero para los que vienen llegando de trabajar, porque hay quienes que sí trabajan en serio y muy pesado, informarle que esta noche han ocurrido 4 casos positivos en la zona sur de Honduras. Un caso positivo en el departamento de Valle, originario de San Lorenzo, pero se maneja que vive en una comunidad de Nacaome. Y en el caso de Choluteca son 3 casos, un caso de Namasigüe, es un caso delicado que la familia ha pedido discreción. Y yo no me voy a prestar al juego también a brindar más detalles. Vamos a respetar el estado de salud de la persona y esperemos pues que Dios la recupere pronto, que así sea. Y en el caso del Triunfo, dijo el doctor Avelar, pues que están tras la ubicación de este ciudadano donde se encuentra. Y en el caso del niño de 5 años de Santa Ana de Yusguare, tiene nexo con otro caso que ya había salido ahí en Yusguare. Lógicamente tiene que ser hijo de uno de los que anteriormente resultara positivo. Entonces, hasta ahí vamos a llegar.
porque hemos descubierto que hay gente que se encarga en cada comunidad, en cada barrio, estar exhibiéndolos y a veces quieren hasta expulsarlos del barrio o de la cuadra. No es justo, no es justo. Los ciudadanos tienen derecho a realizar autoaislamiento en su casa, es de ellos la casa, ellos pueden estar ahí. Más bien usted como vecino se puede solidarizar con estas personas, porque el día que usted como vecino esté enfermo o enferma, no va a querer que nadie ande hablando mal de usted y ni ande subiendo las cosas al Facebook, exhibiendo quién es la persona. Mire, aquí se conocen a los verdaderos amigos, se conocen a los verdaderos vecinos, y hay vecinos en algunas ocasiones que se han vuelto los principales promovedores de dar a conocer quiénes son las personas. Yo tengo todos los datos, sin embargo no los voy a dar a conocer por respeto de la familia, porque no quiero ser yo el que vaya a provocar un daño en esta familia, especialmente cuando están muy preocupados por lo que se está viviendo. Han sido duramente marcados en cada una de sus comunidades por esta situación. Entonces, si las autoridades no lo quieren decir, yo me lo reservo también por seguridad personal de ellos, y ellos han pedido respeto. Entonces, después no quiero que anden diciendo, es que es Alejandro el tapudo que anda hablando. No, no, no. Entonces, en ese tema vamos a respetar. Cuando la autoridad se atreve y dice, es de tal, entonces yo lo confirmo. Pero en este momento la autoridad ha tratado de mantener cautela con estos datos. Quiero decirle que hay varias actualizaciones que tenemos que brindarle. Tenemos la información de Marcovia, atención Marcovia, vamos con lo que está ocurriendo en Marcovia. Ya han comenzado a realizar transferencias a algunas alcaldías para que continúen con la entrega de la segunda bolsa solidaria en los diferentes municipios. Ya han comenzado a dar ese desembolso. En el caso del municipio de Choluteca, ya en el modelo centralizado, los militares siguen trabajando junto a los veedores, alimentando, pues distribuyendo los alimentos. Ya vamos a llegar a Choluteca. Ahorita nos vamos a ir a Marcovia. Tenemos listo lo de Marcovia Solidaria. Veamos cómo está este proyecto con el alcalde Naun Calix. Bueno, gracias a Dios, como lo mencionamos al inicio de la emergencia, que íbamos a hacer todo un esfuerzo para que Marcovia Solidaria continuara en una segunda fase. Hoy iniciamos gracias al acompañamiento de nuestra mancomunidad Nasmar. Con el programa Seguridad Ciudadana estamos llegando hoy aquí a la comunidad de Las Pozas, Cacaolito, y de igual manera agradecerle al otro programa que está con nosotros a través de Nasmar, al programa Day Sur, que estamos entregando a los grupos de los Ochalitos, los Ochal, Guapinol y El Venado, atendiendo más de 137 familias, y de igual forma aquí en este sector de Las Pozas, que gracias al programa Ciudad Ciudadana hemos entregado la alimentación, y de igual manera hemos entregado la mascarilla para que nuestros ciudadanos puedan usar la mascarilla, porque de hoy en adelante vamos a tener que convivir con el virus. Tenemos que tener todas las medidas de seguridad, y es por eso que el programa Seguridad Ciudadana de igual manera nos donó lo que son mascarillas para los ciudadanos. Y de igual, mañana continuamos con Marcovia Solidaria y estaremos llegando a la comunidad de San José de las Conchas y así sucesivamente a cada una de nuestras comunidades. Que Dios los bendiga a todos. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de recibir esta ayuda que nos ha traído el alcalde hoy este día. Es una ayuda que nos va a solventar, ¿verdad?, varios días, y en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, nos llega, ¿verdad?, muy a tiempo y de gran ayuda para esta comunidad. Le agradecemos mucho al alcalde, ¿verdad?, a Naun Calix, por esta ayuda que nos ha traído. Además de la provisión, nos trae jabón, mascarilla, ¿verdad?, que son muy útiles para este tiempo que estamos pasando. Jabón de lavar trastes, lavar ropa y cloro, ¿verdad?, que lo necesitamos bastante. Sí, eso me gusta de él, que él está ayudando a todo mundo, ¿verdad? No estamos viendo por partidos y ni color político en esta situación que tenemos. Aquí estamos ayudando, una ayuda humanitaria para todos, ¿verdad? Todos iguales. Para el señor Naun Calix, que lo amamos y lo queremos mucho, ¿verdad?, acá en Las Pozas, y que siempre, ¿verdad?, esté con nosotros. Siempre lo vamos a querer acá con nosotros, y gracias por esta ayuda que nos ha traído. Una buena comida, muy agradecido con él, estamos muy agradecidos con Nauncito. Bueno, gracias a Dios, como lo dijimos al inicio de la emergencia,
Esta es la primera etapa de asistencia, gracias a, decíamos en aquel momento, a Honduras Solidaria, a Marcovia Solidaria. Y vamos a gestionar para poder tener una segunda etapa. Y gracias a Dios, el día de ayer iniciamos con esta segunda etapa de Marcovia Solidaria, gestionando con los proyectos que tenemos a través de nuestra mancomunidad NASMAR, proyectos de seguridad ciudadana, que es financiado por la cooperación suiza. El día de ayer apoyamos a la familia de Cacaulito y Las Pozas, gracias al programa de seguridad ciudadana. Y el día de hoy estamos aquí en San José de las Conchas, gracias al proyecto Day Sur, que es otro programa que está a través de nuestra mancomunidad. Y hoy traemos 225 familias, están siendo favorecidas con el proyecto Day Sur. El proyecto Day Sur tiene tres cadenas: cadena de ganadería, cadena de ecoturismo y la cadena de Marañón. Y ustedes pudieron observar la ración de alimentos que hoy estamos entregando aquí, trae productos de la cadena, trae queso, que es producto de la ganadería, de la cadena de ganadería, trae semilla de Marañón, que es de la cadena de Marañón. Así que contento, porque vamos a seguir gestionando para lograr llegar a todas nuestras comunidades. Como lo dijimos en el inicio de la emergencia, siempre hemos sido los primeros. Y hoy puedo anunciar que ya llegó Honduras Solidaria, ya estamos en el proceso para poder comprar y continuar apoyando a las familias que más necesitan el municipio. Y decirles que hoy no es como cuando el gobierno inició diciendo de que había un porcentaje de la población. No, hoy es prácticamente casi el 100% de nuestros ciudadanos que están en emergencia. Así que el compromiso de este servidor, en conjunto con la Corporación Municipal, es seguir gestionando para poder llegar a cada una de las familias de este municipio. Ayer mismo tuvimos una reunión con Plan Internacional y pronto estaremos dándole asistencia a 870 familias que, en conjunto con Plan Internacional y Marcovia Solidaria, estaremos llegando a los diferentes sectores del municipio. Claro, recuerden que estamos con la campaña Todos Juntos Contra el Dengue. Ya casi estamos finalizando Monjaraz y estamos haciendo con la bomba Leco, estamos en las comunidades. Ayer se funigaba lo que es La Joyada, Delicias, El Ajero Blanco. Y vamos a continuar, porque la campaña Juntos Contra el Dengue, recuerden ustedes que Marcovia ha sido un municipio vulnerable en ese tema y tenemos que seguir trabajando. Invitamos a la población que elimine los criaderos. Ya iniciamos el invierno y tenemos que eliminar los criaderos. Y otra cosa más, por favor, si va a salir de su casa, use su mascarilla. Por favor, use su mascarilla. Ustedes observaron hoy que además estuvimos entregando mascarilla a los adultos mayores y a las mujeres embarazadas, porque esto hoy en día va a ser un producto que lo vamos a tener que usar a diario, como cuando uno se baña a diario y usa el jabón. Así que invito a la población, si usted no tiene nada que hacer fuera de su casa, no salga, quédese en casa. La Corporación Municipal, con todos los programas y todo lo que es la cooperación, estamos haciendo ese esfuerzo para llegar casa a casa y poder atender a todas las familias del municipio. Son las declaraciones del alcalde Nahum Calix, que precisamente prepara estos reportajes. Y así como prensa, nosotros no nos exponemos a estar ahí presente, pero nos comparte esta información y sirve para mostrarle a toda la población de Marcovia, el resto de Honduras, de cómo se está trabajando en ese lugar. Yo le pediría a las personas ahí en el municipio de Marcovia que tomen en cuenta el distanciamiento social. Está bien todo el proyecto, pero no hay que olvidarse, tenemos que mantener siempre el distanciamiento social, especialmente al equipo que está colaborando, de los empleados, siempre sugerir a las personas el distanciamiento social. Lo hemos visto en otras comunidades, entonces no nos confiemos, en algún momento nos vamos familiarizando y se nos olvida que estamos en la emergencia. Pero veo ahí a una persona, mire, no contacto, recuerden, no hay que tocar, todo eso hay que evitar. Ni nosotros podemos tocar a nadie, ni que la gente nos toque, porque ya dijo el jefe de la región departamental, doctor Paguada, ya la transmisión es por contacto directo. Aquí es por contacto directo. Muy bien, vamos entonces ahora hasta los mercados acá en Choluteca. Hemos dialogado en horas de la mañana nuestros compañeros con Julio Benítez y con Junior Albarenga. ¿Cómo es el ambiente en los mercados? Hemos recibido muchas llamadas controversiales del mercado, unos que sí están cumpliendo, otros que no están cumpliendo, unos que dicen que sí tienen su carnet y solo se deja entrar a los vendedores con carnet, otros que dicen que la gente entra y no respetan el dígito. Bueno, tantas cosas que se han dicho. Tenemos las declaraciones de Julio Benítez, jefe de Policía Municipal, y también de Junior Albarenga, administrador del mercado.
Y en efecto, pues el alcalde ha sido presente desde las 6 de la mañana, junto con el jefe personal y algunos regidores, a tomar algunas medidas, ¿va? Por ejemplo, ya puede ver usted que a este lado está para que la gente desinfecte los pies también. Puso un rototanque para que la gente se lave las manos también, o sea, se van cada día implementando mejores sistemas. ¿Ayer se trabajó en el cierre de un supermercado? Sí, pero me estaba notificando ahorita en este momento de que estaba abierto, además de un policía investigar, porque esto no es un juego. Si se cierra, se cierra, pues entonces, definitivo, si es de confirmar de que sea cierto, vamos a proceder al cierre de este negocio nuevamente, porque no pueden ellos, habiendo problemas ahí de personas infectadas, no podemos ser tan groseros, pues, y tener abierto al público un negocio de que esté en sospecha. ¿Ponen riesgo? Es correcto, no podemos permitir eso. Y de hecho, pues, ahorita para allá me movilizaba también, pero hay algunos asuntos que hay que terminar acá dentro del mercado y lo estamos haciendo. ¿Qué tal la conducta durante todo este tiempo de los vendedores en relación a los portones y después de todo eso? No es fácil, la gente cuesta adaptarse y ahí va despacio, despacio, pero tenemos que llegar, pues, a culminar esto, porque de eso se trata, ¿va? De que esto es para bien de todos. Muchas gracias, don Julio Benítez, con nosotros, compañero. Bueno, cheque, líder. Estamos desde las 5 de la mañana, pues, ya trabajando con lo que son las medidas de bioseguridad, tanto para los locatarios como para los compradores. Desde días anteriores también se ha trabajado en lo que se refiere a la limpieza. Ya ahorita se está fumigando. Toda persona que ingresa, ya se le está fumigando. Tenemos también lo que son para que cuando ingresen en los pies, lo tenemos con cloro. Tenemos también lo que son las medidas de bioseguridad en rótulos. Tenemos en 10 portones, tenemos habilitadas estas bombas. En el costado del Banco Occidente ya tenemos un rotoplas. Faltan otro que se va a estar instalando en las 5 menos. Y son 13 y otro que se va a distribuir ahí. Entonces pedimos a la población, pues, de que la que viene a comprar y tanto los locatarios, de que acatemos las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla. Hoy se donaron mascarillas, también se están donando unos gorros, porque recordemos, decía el alcalde, que en el pelo, pues, tiene su durabilidad del virus, entonces también se está implementando. Mañana volvemos a hacer esta misma actividad en la donación de los gorros y la donación de más mascarillas. No se logra aún poder alcanzar lo que se ha planificado, pero se va trabajando poco a poco. Esto es un proceso, recordemos, igual el cambio de estas personas que son los locatarios, andar este bozal todo el día es complicado, o sea, pero es posible, no es imposible, todo se puede si ellos quieren. Y de acuerdo a esto, pues el mercado se va a ir abriendo más en lo que son los dígitos. Hoy va a reunión el alcalde, lleva esa propuesta de una apertura de más dígitos para que puedan venir los compradores al mercado Inmaculada Concepción. ¿La limpieza cómo se está haciendo? ¿Se está cumpliendo esto y con toda la sinceridad? Estamos trabajando, la semana pasada primero trabajamos en una campaña de concientización, haciéndole ver a las personas, a los locatarios, de que la suciedad, los más afectados son ellos, pues, porque yo como comprador no voy a ir si veo que está todo sucio ahí. Entonces, pero las personas, créame, yo le decía al alcalde, estoy asustado porque primera vez que la gente nos ha acatado. Yo tengo 3 años de ser administrador y primera vez que acataron disposición de barrer e ir a dejar a la volqueta. Le voy a decir, a las 5:30 ustedes pasan, no da abasto la volqueta. Tenemos todavía botada a las 5:30, pasa la otra volqueta, porque la gente está recogiendo su basura y la está yendo a dejar. ¿En el tema económico cómo han estado operando? Nosotros en la parte administrativa no se le está cobrando nada a los locatarios. Desde la última fecha que cobramos, me recuerdo, fue el 15 de marzo. Entonces desde ahí no estamos ya aquí, creo que ellos llevan operando sobre 2 semanas. No se les está cobrando boleta hasta que el alcalde, pues, tome decisión con toda la corporación si se habilitara a llegárseles a cobrar el día de mañana. Por el momento no. En la parte económica de los locatarios sí se ha visto bien afectado, porque usted puede hacer una visita adentro. Aquí usted mira afluencia, pero son casi prácticamente son los mismos locatarios. Adentro está más vacío, pues entonces por eso la gente pide que se haga una apertura más de dígitos. Entonces, esa propuesta estamos a espera
vamos a esperar la orden que nos dé el señor alcalde, ya sea el día de mañana o hoy por la noche. Permanentemente a las afueras de los portones se ubicaron vendedores a lo más breve posible. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, se ha controlado. En el caso de ella, ese ya es antiguo, que ella lo tiene de tener. Teníamos un muchacho que se ponía a vender verdura allá, ya lo tenemos allá adentro. Entonces, poco a poco hemos ido, pues, que las personas nos entiendan que aquí todos tenemos, es cierto, todos nos vemos afectados, pues, pero nos han apoyado, hemos controlado esto de los vendedores en los alrededores. ¿Cómo es? Es un proceso. Y ahí vamos, igual, con la fumigación, se está haciendo todas las tardes, tanto en el interior como en el exterior. Obviamente, cuando está lloviendo no lo hacemos porque no tiene lógica, el cloro, pues, se nos va, pero en el interior, cuando no llueve, se está haciendo, igual, afuera, todos los días. Y esperamos, y por este medio que es muy visto, hacemos la invitación al pueblo de Choluteca que visite los mercados, que visite el mercado Inmaculada Concepción. Tiene productos frescos, carnes, verduras, están habilitadas las cocinas y todo. Entonces les hacemos la cordial invitación de que visiten el mercado Inmaculada Concepción. Cuenta con todas las medidas de bioseguridad, poco a poco las vamos implementando. Brevemente, y para finalizar, ¿seguridad? Seguridad contamos, tenemos los policías municipales y contamos también con lo que es la empresa privada que tenemos ya hace un año. Entonces no hemos tenido incidentes desde que lo reaperturamos, y anteriormente, ya estando cerrado, no se vieron afectados los locatarios porque a veces se les ingresaban. Está controlado, eso mayormente ya está casi a un 100 prácticamente. Entonces, que no tenga miedo la población venir al mercado Inmaculada Concepción. Muchas gracias. Con nosotros el administrador de este... Bien, gracias a Junior Bonía. Anteriormente había dicho Junior Alvarenga, es Junior Bonía. Error de Marillita, que es la secretaria y que me prepara el guión acá de noticias, y Marillita es la planchera. Así que saludos para Marillita. Mañana le regalamos un tamal con chilate en la mañanita para que recupere energía. Ahí están las vallas, miren, así luce el mercado Concepción. Protocolo de bioseguridad, o sea, es que esta gente sí están trabajando. ¿Y cómo es que dicen que dejan entrar a todo el mundo? Utilizar, dice, déjemelo ahí, fríseme ahí. Es necesario el uso de mascarilla, se dispondrá de pediluvios para la desinfección del calzado, utilizar las estaciones de lavado de manos, mantener distanciamiento social, ingresar a la vía de desinfección. Mire, ahí están las instrucciones. Ya si la gente no quiere obedecer, es problema de cada quien. Corra video. Ahí es problema de cada quien. Sigan trabajando, gente de los mercados. Mire, tratar con seres humanos no es fácil. Es lo más complicado. Y ahí andaba el alcalde. Andaba encapuchado el alcalde. La capucha. La capucha María. ¿Cómo se llama ese? Bueno, no es Flash. No es Flash. El de la capucha. Parece superhéroe el alcalde. El de la capucha se parece a Kid Flash, cuando Kid Flash comenzaba a salir con Barry Allen y todavía no tenía definido un traje. Así se parece el alcalde, a Kid Flash. Salía con un traje así amarrado en la cabeza, algo similar. Y ve toda la gente ahí con mascarillas y el alcalde les ha dicho, ahí tienen que ponerse ese gorro, pónganse ese gorro. Porque se ha mencionado ya científicamente que el virus también sobrevive en el pelo. ¿Y qué pasa con las mujeres? Rotúlenme líneas ahí. ¿A cada cuánto se lava el pelo la gente? ¿Alguien sabe? ¿O a cada cuándo se recomienda lavarse el cabello? Que alguien me ilustre. ¿A cada cuánto te lavas vos, Master, el pelo? ¿Ah? Una vez a la semana. Que se le va a caer a Fabrizio una vez a la semana. ¿A cada cuánto se debe lavar el cabello? Porque hay mujeres que dicen que se lava una vez al mes. Buenas, le escuchamos. Aló. Aló. Póngame a la melena del alcalde. Aló. Aló. Sí, le escucho. Adelante, adelante. ¿A cada cuánto se lava el pelo usted? No, nada que ver. Óiganme, la intención del control del mercado está muy buena. El asunto es que hubieran tomado el acceso también para los que somos de pulpería y mercadito, porque somos los que movemos la economía del barrio y podemos entrar cada 15 días. Entonces, mire, cuando a mí me tocó entrar,
esto va a afectar a esos vendedores del mercado, aquella soledad, y entra uno, dos, tres clientes y como para 10 vendedores. Entonces el señor alcalde ha tomado también medidas para los dueños de estos negocios que le acabo de mencionar. Como le dije anteriormente, somos los que movemos la economía de los barrios o colonias, pues. Entonces, a oídos de quien, pues, a quien le corresponde la alcaldía esta pequeña sugerencia, nada más. Buenas noches. A usted, muy amable, gracias por la comunicación. Me dicen acá, Alejandro, las mujeres se tienen que lavar el pelo todos los días. Todos los días. No, de verdad. Bueno, yo quiero que me llamen las mujeres que todavía están despiertas. ¿A cada cuánto se recomienda que las mujeres se laven el cabello? A cada 3 días. Aquí me está escribiendo una dama, pero así como con los ojos tapados, que me manda un pichinguito ahí. O sea, a cada 3 días. Y si el primer día le cayó el virus, o sea que una mujer puede infectar a toda su familia porque el virus lo anda en el cabello. Entonces, en esta emergencia hay que lavarse el cabello todos los días. Ah, pero me va a decir la gente, ¿y de qué agua vamos a bañarnos, Alejandro? Y caso el Chino Cuello nos manda agua, pues. Ese es otro problema. Me dice acá Junior Bonilla, al señor que es de Mercadito. Ya le voy a leer el mensaje que mandó Junior. Bueno, le escuchamos. Buenas noches, yo me lavo el cabello día de por medio. Día de por medio y no se le cae. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Ajá, ¿y usted se lo lava todos los días? Día de por medio, cada 3 días, y sin haber agua. Sí, ajá, y cuando hay agua, entonces, o sea, y el cuerpo se lo... O sea, que no, cada vez que le toca baño al cabello, se lava se baña el cuerpo también. No, el cabello es que se lava día de por medio cada 2 días porque se maltrata el cabello. Ah, o sea que por eso uno de hombre tiene el pelo feo, porque todos los días se lo lava. Y como ustedes se como llama, se... ¿Y será por eso que se le cae rápido a uno también? Es que ustedes se lo cortan. Sí, la mujer, sí, porque no, es por el cabello largo. Sí. Muy bien. Se revienta. Entonces, ¿día de por medio o a cada 3 días? Día por medio o cada 3 días, pero ahorita, bueno, yo si voy a trabajar me lo lavo viniendo, ni entro a la casa para lavarme. O sea, ¿día de por medio? No, todos los días. Ah, y todos los días voy a trabajar, todos los días me lo lavo. Sí, más si tiene negocio de carne, comida, restaurante, imagínese. ¿Cuál negocio? ¿A turno? ¿Al hospital? Ah, usted trabaja en el hospital, cuídese, pues. Pero ahí usan gorro. Sí. Gorro quirúrgico. Hay que lavar. Siempre me lo lavo. Vaya, pues, pero y si no tiene gorro, hay que pedirle que le mande uno del alcalde, ¿men? Los compramos, al cabo los dan. Qué bárbaro. Vaya, gracias, señor, muy amable. Buenas noches, le escuchamos. Aló, buenas noches. Adelante. Todos los días me lavo el pelo. ¿Y no se le cae? No, no se cae para nada, más bien es mejor. Tanto que el calor suda mucho. Bueno, pero el alcalde le quiere... El alcalde quiere que todas las vendedoras usen, ¿cómo le llaman? El gorro amarillo. Pues que me regale el alcalde porque yo no lo tengo. Bueno, mañana va a continuar. Hoy andaba socializando, mire, este es el gorro que se van a tener que poner, o se lo ponen o no van a vender. Bueno. Bien, gracias. Buenas, le escuchamos. Alejandro. Dígame. Nosotras las damas nos lavamos el cabello 3 veces al día. Bien, gracias por su comunicación. Al señor que es de Mercadito Pulpería, que llegue a la oficina y le daré una constancia de ingreso. Mire, aquí le está resolviendo Junior Bonilla inmediatamente. Buenas, le escuchamos. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Buenas noches. Dígame, adelante. Yo me lavo el cabello todos los días. Vaya pues, qué bueno, gracias. Mire, definitivamente toda medida de higiene que se tome en este momento ayuda, especialmente para la gente que vende en el mercado. A las que venden en el mercado tienen que tomar estas medidas. Producción, regresamos acá porque vamos a continuar con más noticias. Mire, tenemos la denuncia e imágenes del solar al lado del mall. Ahí estuvo nuestro compañero realizando esa denuncia. Gracias a los ciudadanos que siempre nos reportan denuncias a nuestra línea telefónica y estamos en la manera de lo posible, pues, de darle
cobertura y asistir a las que podemos. Buenas, le escuchamos. Buenas noches, Alejandro. Buenas. Quiero opinar algo sobre lo del pelo. Diga. A los que no se lavan el pelo, yo creo que los rastas hoy van a tener que cortar el pelo. Uno de los rastas, ¿va? Sí, los peludos. Los peludos no se lavan el pelo nunca. Lo riesgoso acá es que puede contagiar a su familia. Sí, lo riesgoso es, ahora van a tener que cortar esas mechas. O se dejan pues pelón no. Si no quieren andar el gorro. Buenas noches. Dele. Bien, vamos con la denuncia, compañero. Así es, se encuentra el solar que está contiguo al Unimol. Ok. Me dicen los compañeros que este predio es el que está a la par del Unimol. Gracias a Dios el Unimol está cerrado ahí, porque si no todo el personal del Unimol va a salir pegado con dengue, hombre. ¿Sabe cómo se llama esto? Criadero de dengue. Zancudo de dengue. Criadero de la larva, del zancudo transmisor, del dengue, el chica, el chikungunya y transmisor de todos los males. Óigame, si solo ha llovido 2 días. ¿Y cómo se encuentra esa laguna? ¿De quién es esa laguna? Ahí no era donde estaba este predio. ¿Quién estaba ahí antes? Es que donde estaba el Unimol era la carnicería. ¿Cómo le llamaban ahí a la empacadora de carne? ¿Cómo? IPSA. IPSA era. Ahí era una empacadora de carne y no sé si este predio también le pertenecía a ellos. Que de hecho hace ya varios años alguien nos quiso invadir, ¿se acuerda? Y aparecieron ahí unas personas y no pudieron invadirlo ese terreno. Buenas, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy llamando para preguntarle, ¿los gorros es preferible ponérselos amarillos en otro color? No sé, con tal que ande tapada la cabeza. ¿Por qué no le gusta el amarillo? ¿No le gusta el amarillo? Ahí tiene que ser con el alcalde, pídale el gorro que le guste ahí. Bien, entonces así está la situación en este predio. Hacemos un llamado, don Darwin García, que es del CODEN. Coordine con la gente, don Darwin, de este sector, los vecinos, a ver de qué manera pueden colaborar para meter alguna maquinaria y crear un desagüe para que no exista. Porque aquí, mire, aquí toda la gente, este zancudo no es que se va a quedar ahí, el zancudo va a andar por todo Choluteca. O sea, ahí vamos a cultivar zancudo. Y si las autoridades no toman una decisión con esto, o los patronatos aledaños, ustedes van a resultar gravemente enfermos. Y el dengue ha matado más gente que el coronavirus en Honduras. El dengue no le amaga. Buenas, le escuchamos. Hola, buenas noches, don Alejandro. Buenas noches. Es que ese solar no es que esté contaminando de dengue, sino que es la reserva que tienen los de aguas de Choluteca. Bueno, esa no me la sabía yo. Es la reserva que tienen ahí, se fue todo el agua del río. Yo respeto el buen humor de la gente. Siento que de tanto estrés la gente llama y dice cualquier cosa para relajarse. Y la respeto. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Gracias. Buenas noches, muy amable. Gracias por su comunicación. Ahora, si usted es de los amargados y que dice, y ese es noticiero o es de chiste. No, si usted quiere aquí y contarse un chiste aburrido, también llame, no hay problema. O sea, el espacio que le doy yo, aquí usted tiene la oportunidad de expresarse siempre que lo haga en el marco del respeto. No necesariamente tiene que pensar como yo pienso. Y es lo bonito de este país, y eso es lo bonito del ser humano, que todos tenemos libre albedrío. Dios nos permitió tener libre albedrío, y todos tenemos derecho a pensar como queramos. El asunto es que el ser humano es tan delicado. ¿Y cómo se da cuenta usted que una persona, la presencia de Dios no está en esa persona? ¿Sabe cuándo? Cuando un comentario de otra persona le cae mal. Mire, si alguien opina distinto que usted, tranquilo, no hay problema. Tiene derecho a enojarse, tiene derecho a opinar, tiene derecho a reclamar. Excelente, respete. Tiene que tener la capacidad usted para respetar a su amigo, a su vecino que piensa diferente. Y no solo por eso va a ser enemigo. Buenas, le escuchamos. Sí, buenas noches, Alejandro. Dígame. Fíjese que me iba a salir un poquito del tema. Dígame.
Sí, fíjese que el viernes me tocaba a mí ir, salir, pues, porque soy terminación cero. Y entonces fíjese que me fui a Letra porque me mandó un $50, me mandó mi hijo. Y fíjese que no lo pude sacar porque el muchacho que estaba ahí en caja me dijo que le comprara un artículo. De veras. Sí. Y le dije yo vengo a sacar mi dinero porque yo lo necesito para comprar comida. Y me dijo, pero si no compra nada, no se lo puedo dar. Me dijo. No lo pude sacar ese día. Qué barbaridad usted. Sí, los de LED. Bueno, delincuentes. Bueno, gracias por la información. Bueno, ahí está. Sean serios los de Electra, mira, la pobre señora. Pero es que no, es que esta institución, ¿verdad? El alcalde también la tiene entre ceja y ceja y la gente también la tiene entre ceja y ceja. Miren, regresamos acá un momento, Fabri. Vamos a hacer una breve pausa comercial, producción. Luego regresamos con Honduras Solidaria. ¿Cómo ha estado hoy? Tenemos reacciones de las colinas que salió don Mariano González hoy a exigir que le completen las casas de las colinas, las cuadras que hacen falta en las colinas. Al regreso, las reacciones. También el Comité de Apoyo entrega la primera etapa de construcción de la sala de puerperio en el Hospital del Sur. Y no solo es eso, también para todos aquellos pacientes Teletón hay buenas noticias. Se va a reaperturar la atención, pero ya le vamos a explicar cómo va a ser la situación. En el barrio La Esperanza tenemos denuncias y también más información a través de Metro TV, el canal de la familia. En breve, al regreso después de la pausa.